Muy buen día, ¿cómo les va? Aquí comienza una nueva edición de la mañana de Campo Directo, hoy martes, bien temprano, con la información del sector agropecuario. Hoy tendremos los precios del remate que se realizó en el día de ayer en la Sociedad Rural de Jesús María. Todo listo para comenzar, presentamos los principales títulos de esta jornada. Flexibilizan normas para exportar trigo. Tras la ampliación del plazo de 180 a 360 días para el trámite de exportar trigo mediante las declaraciones juradas de ventas al exterior, el Ministerio de Agroindustria evalúa realizar nuevas flexibilizaciones al comercio de granos. Así lo informó el secretario de Agricultura, Ricardo Negri, quien dijo que se avanzará hacia un sistema para que una vez presentada una declaración jurada para cualquier producto, el trámite sea lo más rápido posible. Creció el consumo de vinos por promociones agresivas y envases económicos. El crecimiento del 5,7% que registró el consumo de vino en el mercado interno fue impulsado por las ventas de productos en envases económicos Tetra Brick y por una política agresiva de precios de parte de determinadas bodegas. Así lo explicó el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, Sergio Villanueva. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.060 pesos; maíz, 2.420 pesos; trigo, 2.780 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, te cuento, un remate, al final se armó un remate de 1.036 cabezas encerradas hoy acá en Jesús María. Con muy buenos precios, la verdad que hoy teníamos un consumo encerrado espectacular, mucho novillito entre 300, 310, 320, hasta 350 kilos, muy bueno de punta a punta, con valores entre los 35 hasta 36,50, 36,60. La hembra de la misma categoría con precios muy similares, entre los 34, 36,20, 36,30. No había mucho novillo pesado, lo que había siendo bueno también, con valores entre los 33 a 34,20, 34,30. Los toros súper bien, como siempre, una torada espectacular. Hoy había casi 100 toros, con valores entre los 22 hasta 27, 27,50, algún torito más joven. Muy buena la torada de hoy. La vaca entre los 19,50 hasta 21 pesos, la vaca buena. Alguna vaca invernada entre los 14, 15 pesos. Y después el ternero livianito, que no tan liviano, hoy el ternero más liviano pesaba 150, 160 kilos, vendimos hasta 41 pesos un lotecito acá en la punta, y después entre los 35 y 37 pesos muy parejo, de entre 100 y 200 kilos, te diré macho y hembra. No, la verdad que un gran remate el de hoy y con muy buena hacienda. En el predio de la Sociedad Rural de Jesús María ingresaron a la venta 1.036 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 75 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 34 pesos con 20 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 15 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 35 centavos. Y toros, 24 pesos con 60 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 15 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos con 35 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate el lunes 24 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 76 centavos para la compra, 17 pesos con 6 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa aquí en la mañana de Campo Directo. Ya volvemos con más información. Y de esta manera comenzamos el segundo bloque de la mañana de Campo Directo. Y la semana pasada, en el acto conmemorativo a los 10 años de la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas de Córdoba, estuvimos dialogando con uno de los disertantes sobre tema económico. El licenciado Blanco, de la Universidad Nacional de Córdoba, nos
pinta un panorama de la economía en la República Argentina, un panorama económico, político y cómo son las perspectivas de crecimiento para los próximos tiempos. En realidad, la recuperación en general de la economía, que viene lenta, probablemente como consecuencia de que la política monetaria tiene una tasa de interés muy alta, de todos modos en este sector es un sector que claramente es una de las ramas industriales que se ha recuperado. Por ahora la industria hasta mayo de este año ha tenido un comportamiento negativo en general, pero hay sectores que han funcionado mejor. ¿Y por qué ha funcionado mejor maquinaria agrícola, además de las condiciones, digamos, de las industrias, de la capacidad de producción, de su eficiencia, etcétera? Que el marco macroeconómico favoreció al sector agropecuario, la unificación del mercado cambiario y la reducción de las retenciones a la soja y la anulación de otras retenciones. En general creó un contexto para el sector agropecuario bueno, y esto obviamente incide en sectores que están relacionados, como es el caso de aquellos que le proveen las máquinas para que el sector agropecuario pueda producir lo que produce. Además, Argentina tiene un sector agropecuario que, digamos que tecnológicamente está bien, y tiene un sector de maquinaria agrícola que es capaz de proveerle del equipamiento que le hace falta, de manera tal que está en una situación mucho mejor que otros sectores de la industria, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en los fabricantes de autopartes, que tienen unas dificultades mucho más serias. Pero sin lugar a dudas, la posibilidad de que eso se consolide tiene que ver con que se resuelven los problemas macroeconómicos. Entre esos problemas macroeconómicos, el tema de la inflación, que viene a una tasa descendente, pero que todavía es una tasa muy alta, la tasa de interés, que el gobierno la mantiene realmente muy elevada, y seguramente si se mantienen estas tendencias, veremos un 2017 con una recuperación moderada y heterogénea, y probablemente un 2018 un poco mejor. Uno podría pensar que lo que ocurrió para que el dólar, el tipo de cambio nominal, aumentara es que fue unas semanas de menor liquidación de divisas por parte de los exportadores, de un aumento de la demanda estacional y seguramente de algunas otras expectativas que hacen que algunos comenzaran a dolarizar su portafolio. Pero son fenómenos de corto plazo, porque si uno analiza estructuralmente, en realidad hay una oferta de dólares muy importante, porque entran en dólares financieros para aprovechar la diferencial de tasas de interés, porque cuando se financia el déficit con deuda externa, entran dólares también, y de manera tal que yo creo que no vamos a asistir salvo una situación de una crisis política de mucha magnitud o de una corrida así inesperada, lo más probable es que transcurramos todo el año con el dólar moviéndose, pero probablemente moviéndose todavía por debajo de lo que se mueven los precios. Luego de las palabras del licenciado Blanco, presentamos a continuación la agenda, las actividades más importantes del agro para los próximos días. Ética, desarrollo personal, responsabilidad social y profesional. Es el título de un nuevo curso de posgrado que ofrece la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. El curso se dictará los jueves y viernes a partir del 27 de julio hasta el 18 de agosto de 17 a 21 horas, con una carga total de 60 horas. El escritor chileno Leonardo Caracol Farfán dictará una capacitación sobre el espectro autista en la sociedad rural de Jesús María. Diseñando estrategias educativas, trabajando habilidades sociales. Es el nombre del workshop internacional que tendrá lugar el sábado 29 de julio de 9 a 17 horas. Con el auspicio de los tres municipios de la zona, Farfán estará compartiendo estrategias y herramientas para trabajar con personas con síndrome de Asperger. Final para nuestro microagropecuario. Agradecemos vuestra compañía. Nos reencontramos con todos ustedes mañana miércoles, como siempre, bien temprano, 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8.
Muchas gracias por habernos acompañado.